¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la edición de esta semana de Cosas de Gringos. Esta propuesta, este reencuentro con la cultura, con las tradiciones, con nuestra gente de aquí, de Colonia Carolla. En esta, su casa, el Centro Friulano propone cada semana precisamente abrir una página y desandar caminos y encontrarnos. En este primer bloque, la propuesta tiene que ver con instituciones intermedias. La elección por parte de nuestros jóvenes del Centro Friulano fue dar lugar y espacio a una institución más que querida, muy insertada, con años de vida en la zona. Hablamos del Grupo Scout San Antonio de Padua, con la participación de niños, de jóvenes, de dirigentes y con una inserción en la comunidad que también tiene un compromiso y un protagonismo. Los testimonios de la institución a través de sus integrantes y la propuesta de hoy, el rescate de su labor y de su participación en la comunidad. San Antonio de Padua es el nombre del Grupo Scout. El informe a continuación. El Grupo San Antonio de Padua nace por allá en el año 1991 con un poco la ayuda de la Iglesia del Once, con la ayuda de los curas pasionistas y un gran grupo de jóvenes que, bueno, emprendía una nueva actividad acá en la zona, en donde tuvo sus frutos. Ya hace 22 años que el Grupo Scout viene activo en la zona y funcionando en un campo de scout, que es donde se realizan las distintas actividades, sobre la avenida, en un predio bastante importante, y hace pocos años se encuentra aquí, en este nuevo campito, haciendo diversos tipos de actividades, como decía antes, con niños que van desde los 7 años hasta los 21 como parte activa, digamos, como socios beneficiarios de lo que es el movimiento de Scout Mundial. Y luego de todas estas etapas que hace al scoutismo, llegan a ser dirigentes o bien participan en otras actividades sociales en la zona. Las actividades que se realizan están íntimamente relacionadas con la vida de la naturaleza, en donde se realizan distintos tipos de campamentos, distintas actividades con otros grupos, también de scout y de otro índole. Tenemos una participación de más o menos 90 o 100 chicos durante el año y se trabaja con un grupo de dirigentes para las diferentes ramas, de más o menos unos 10 o 12 chicos que acompañan realizando distintas actividades para los chicos que participan. Se hacen varios campamentos dependiendo de las diferentes ramas. Se hacen dos grandes campamentos en donde participa el grupo entero, que es el de invierno, que es acantonamiento, y el de verano, que dura 10 días, en donde nos vamos todos en carpa, desde los más chicos hasta los más grandes, participando así de unos días diferentes. Todos los sábados nos encontramos en el campito, en donde, bueno, se realizan distintas actividades que buscan que el chico crezca personalmente primero y luego con una vida socialmente activa, en donde se relacionan y participan con los demás chicos, se trabajan muchos valores, se trabaja el respeto, se trabaja la diversidad, el respeto al otro, y bueno, se vive de una manera bastante intensa esto que es el scoutismo. Dice que una vez que se es scout para toda la vida, así que se vive en experiencias bastante interesantes. Soy dirigente de la rama Rover, que son los chicos más grandes, que comprende de los 17 a los 21 años. En esta etapa se conjuga todo lo que han ido aprendiendo durante la vida
como scout y se realizan distintas actividades que ellos mismos proponen y organizan. De esta forma les sirve a ellos para en un futuro, cuando les toque ser posibles dirigentes, puedan hacerlo de manera más cómoda y ya conociendo un poco lo que significa todo esto. Por suerte, los chicos encuentran en el movimiento Scout un lugar en donde pueden ser escuchados y ahí proponer sus actividades. También discuten con respecto a la actualidad, a la realidad que vivimos, y tratan de modificarla siempre buscando un compromiso en común y el bienestar de todos. Concurso Dibujando Cosas de Gringos. Las siguientes son las bases y condiciones del concurso. El tema es el programa Cosas de Gringos. Tamaño de la hoja blanca A3. En la parte posterior del dibujo se deberá escribir el sobrenombre. Ficha de datos: nombre, edad, documento, teléfono, nombre de la escuela y curso. Esta ficha deberá adjuntarse al dibujo en un sobre cerrado donde esté escrito en la parte externa el sobrenombre del concursante. Para nivel primario, técnica de dibujo con lápiz, crayón y o fibra. Para nivel secundario, técnica de pintura con témpera, acuarela y o acrílico. Al momento de participar, estás de acuerdo y aceptas las bases y condiciones de este concurso, con posibles publicaciones y participación en diferentes medios de comunicación de tu producción, tu nombre y o tu imagen. Los ganadores serán informados la primera semana de diciembre y el premio será entregado en el último programa Cosas de Gringos por Canal 2. Tenés tiempo para entregarlo hasta el 23 de noviembre en la dirección de tu colegio. Luego de esa fecha se los retirarán a todos juntos. Berges Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Berges Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Ser Mar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Ser Mar. Alto Los Molinos, kilómetro 4.5. Camino a Ascochinga, ruta E53. Carpal, palets normalizados y a medida, tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, sociedad anónima, desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel Lerevita, en una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Eredità, Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1.000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1.000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1.001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso. Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli.
Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Herrafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Herrafer, de Daniel Badalucci. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles, carpas estructurales para eventos especiales, equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobile Sur 292, Colonia Carolla. A ella la conocemos porque es referente, porque es mujer de Colonia Carolla, porque ha ahondado a través de las letras, de la investigación, de los testimonios, del amor que tiene a la colonia, a la zona del Friuli y a la unión de esta cultura entre Italia y Argentina para mantener vivas tradiciones. Ella se llama Marta Canales, ha sido permanentemente colaboradora de nuestro programa. Una vez más la invitamos, pero en esta ocasión para hablar de su familia, de su apellido, de precisamente quiénes han sido parte de estos integrantes que han marcado y que llevan el sello en distintos rincones de la colonia. Marta Canales nos cuenta historias de la colonia. Hoy el turno para su familia, la familia Canales. Esta colonia Carolla, el símbolo de ella y que atrae al turismo es nuestra avenida, además de su gente, de todo lo que aquí hay, de la parroquia histórica, de las escuelas y tantas cosas que hay. Y bueno, y de los colonos, de los nietos y bisnietos de los inmigrantes que vinieron, ¿no? Y esta avenida que realmente tenemos que valorarla en todo lo que es cuidarla, tiene su historia muy larga, que es imposible en una charla contar tantas cosas lindas, tan profundas y tan abundantes esta historia, que no se puede decir todo de una vez, pero sí vamos a señalar los puntos más importantes, ¿no es cierto? Los puntos más importantes, por ejemplo, ahora sabemos que ha crecido mucho esta avenida porque los últimos intendentes se han preocupado por prolongarla y plantar más plátanos. Tiene sus comienzos allá por el año 1914, 1915 se comenzaron a plantar los primeros plátanos. Cuando estaba como intendente, quizás interino, como había algún problema que había estado acéfala la autoridad en Colonia Carolla, entonces fue nombrado el intendente doctor Gabriel Céspedes, que estaba en Jesús María, y él vino acá a reorganizar un poco y contra la voluntad un poco de los vecinos, porque te imaginas, él había nacido en Asturias, era un español de muy buena letra, era escribano, además de abogado, era poeta, escritor, era una belleza de persona, pero calculá, todos nosotros acá, los nuestros, los nonos, toda la italianidad le costaba aceptar a un español, ¿no es cierto? Esa es una de las causas. Otra es que, viste, que el italiano es bastante indómito, el italiano es, no te voy a decir agresor, pero sí sabe dirigir, sabe mandar, entonces era como que se sentía un poquito relegado con que viniera de otro país alguien, nacido en otro país, a dirigir las huestes. Él dijo, yo voy a dejar algo muy hermoso en Colonia Carolla, no solo para que no me olviden, para que tengan algo muy lindo para mostrar. Y comenzó en 1915 a plantar 3 kilómetros de plátanos. Hay mucha historia sobre la plantación. No todos estaban conformes. Algunos decían no, porque eran años de seca. Las cosechas se perdían por falta de agua, que fue el gran problema de Carolla. Entonces, ¿cómo vamos a regar los plátanos? ¿Vamos a poner eso si hace falta el agua para las vides?
los regaban de noche para que el sol, el calor del verano no se robara la humedad del agua. Pero había personas que no querían, incluso así iban a arrancar algunos árboles, los plátanos. Es por eso que en los primeros 3 kilómetros se va a ver de los que son muy frondosos, de troncos muy gruesos, que a veces hace falta 2 o más personas para abrazarlos, que hay algunos más finitos, eran los que arrancaban y los volvían a replantar, ¿no es cierto? Bueno, además, había quienes no querían que se hiciera acá, pensaban que había que hacerlo más por tronco pozo, por aquel sector, que después plantaron, hicieron una avenida allá también muy linda. Entonces había los pros y los contras. Había hombres de Colonia Carolla, tenemos varios nombres para otra oportunidad, que custodiaban con fusil, venían a la noche con el fusil al hombro para que se atemorizaran, no era que querían hacer tiroteos, para que se atemorizaran y no arrancaran los plátanos. Incluso algunos de ellos, entre ellos un tío mío, decía que tenían no tenían cartuchos en las escopetas, pero hacían alaraca. Y por ahí alguno que cuando veía algún movimiento raro, agarraba y dice, no, estos creen que todos estamos sin cartuchos, pegaban un tiro al aire, ¿no? Y se iban. Mi abuelo Nicolás Canales fue un véneto nacido en la provincia de Vicenza, bien al norte de Italia, y vino de allá con muchos compatriotas. Él no vino en el primer contingente. Llegaron otros Canales que no eran parientes, pero eran del mismo pueblo, de Tonezza del Cimone, en la provincia de Vicenza. Toda esa gente que vino de aquel lugar, venían los Boscato, los Campana, los Pettina, los Andreatta, los Alban, tantos apellidos que hay, los Rayotti, Cadamuro, venían, todos fueron a parar al barrio Los Chañares. Ese barrio fue fundado por los Vénetos. El abuelo Nicolás fue un verdadero patriarca, un hombre muy serio y respetado, era un verdadero maestro. Él hacía las veces como... era una especie de contador acá, tenía una prolijidad para los números y para la letra que maravillaba. Una narrativa que siempre estaba, murió muy anciano y siempre estaba rodeado de visitas que venían nada más que para escuchar cómo les narraba las historias de Italia. Unas historias asombrosas, una narrativa pero que maravillaba y que te daba deseos de seguirlo escuchando más. Él tuvo, en principio tuvo bodega, junto con mi padre y otro hijo, Gelindo. Tuvieron una bodega hasta el año 36 o 37, por ahí, que llevaban el vino a Santiago del Estero. Pero mi abuelo, antes de eso, cuando recién había llegado, trabajó en el ferrocarril rumbo a Santiago, porque acá las cosechas se perdían. Había tanta seca, la piedra y la sequía. Entonces, ¿cómo hacer para pagar el terreno? Que no se lo regalaron, como muchos decían. El terreno lo tuvieron que pagar y pagar en pesos fuertes. Tanto que tenemos recibos de que consta de eso. Se pagaba así el dinero, un poco por mes. Y había veces que tenían que pagar igual, aunque la cosecha hubiera fallado. Se iban a trabajar afuera. Muchos de acá se fueron a Santiago del Estero, a La Rioja, a Catamarca. Mi abuelo se fue a Santiago del Estero a trabajar en las vías del ferrocarril. De acá de Jesús María hasta allá fueron las vías que llevaron extendiendo. Y después llevaban, cuando tuvo la bodega, llevaban el vino para allá. Siempre fue un maestro, un educador. Trabajó mucho en el templo, ¿no? En la construcción del templo con don Isidoro Tauro, que era otro véneto que había venido de Treviso y que fue el que manejó la última parte de la construcción del templo Nuestra Señora de Montserrat. Hay tanta historia. Por eso es que vecinos, no estoy incluida en eso, pero vecinos y amigos de la gente de acá pidieron, elevaron una nota al municipio pidiendo que una calle llevara su nombre. La calle que se llama Nicolás Canales es la número 100, que correspondía a Vialidad Nacional, que es la que está frente al predio donde él tenía su tierra,
donde ahora funcionan otra obra industrial importante de los Chañares, y es la calle también que pasa hasta el cementerio local, que va de este cementerio, esa calle, hasta el cementerio de Jesús María. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Ser Mar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Ser Mar. Alto Los Molinos, kilómetro 4.5. Camino a Ascochinga, ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel Hereditá. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Eredità. Avenida San Martín 1310. Teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1.000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1.000 Árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1.001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso. Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameghino 283, Herrafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Herrafer, de Daniel Badalucci. Lo esperamos en Ameghino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles. Carpas estructurales para eventos especiales. Equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal. Santos Nobile Sur 292. Colonia Carolla. Información de servicios del Centro Friulano de Colonia Carolla. Reuniones de la comisión, lunes a la hora 22. Teléfono y fax 03525-466-282. A través del Facebook Centro Friulano Colonia Carolla. Corresponsalía consular, atención, los días jueves de 10 a 13 horas. Atención en el Museo Casa Copetti de martes a domingos de 11 a 17 horas. Llámenos al 465-555 o vía mail. museocasacopetti@hotmail.com. Si querés participar de la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano, podés comunicarte al teléfono 03525 1550 3940 o al 1543 7543. Te esperamos. Música.
La mesa ya está tendida. Tenemos la oportunidad de seleccionar y elegir el menú y de aprender a realizarlo. Estamos en el restaurante La Friulana y la invitación de Luis es aprender a hacer pizza cuatro estaciones, una mezcla de sabores desde frutos de mar hasta alcauciles. Todo esto y mucho más. Yo me quedo por acá mientras Luis nos invita a la cocina y preparamos la receta de hoy con los sabores de origen friulano. Pizza cuatro estaciones. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al restaurante La Friulana en Hotel Casa del Friuli. Hoy el plato que le vamos a presentar es una pizza tradicional italiana, cuatro estaciones. Muy conocida en la restauración italiana. Los ingredientes son jamón cocido, alcauciles, frutos del mar, champiñones, salsa de tomate, queso mozzarella y aceite de oliva. Ahora voy a proceder a armar la pizza. ¿Sí? Salsa de tomate. Dopodiché aggiungiamo il formaggio mozzarella. Bueno, abbiamo terminato di prepararla, l'abbiamo cucinato e acá está. La nostra quattro stagioni. Les agradezco mucho y espero tenerlos por acá probando. Bien, amigos, llegamos al cierre, al final del encuentro de hoy con Cosas de Gringos. En los próximos días vamos a tener ya definiciones, datos concretos de lo que es esta propuesta del concurso de dibujo y pintura que los jóvenes, nuestros jóvenes del Centro Friulano, han realizado como iniciativa para este año. Y se viene la fiesta de fin de año del Centro Friulano y toda la expectativa para lo que será el programa especial de cierre de ciclo. De todo esto seguramente vamos a estar hablando y ampliando en los próximos programas, pero es tiempo del cierre. Desde el Centro Friulano, su comisión directiva, los jóvenes y quienes participamos en esta producción, el agradecimiento por permitirnos ser su compañía en sus hogares. El reencuentro será el próximo día jueves, después de la hora 22, para volver a hacer y a transitar los caminos de la tradición de Colonia Carolla a través del Centro Friulano. Muchísimas gracias y hasta ese momento. Bases y condiciones para inscribirse al concurso Reina del Centro Friulano de Colonia Carolla. Deberá llenar una ficha de inscripción con datos personales, edad mayor de 17 años, características físicas, estatura, medida, color de cabello, color de ojos, estudios realizados, pasatiempo, talentos, conocimiento de lengua extranjera, proyectos futuros, por qué desea representar al Centro Friulano de Colonia Carolla, qué objetivos pretende alcanzar participando de este concurso. Para solicitar ficha, vía email centrofriulano.coloniacarolla@facebook.com o a través del Facebook Centro Friulano Colonia Carolla. Puntos de entrega en las urnas correspondientes al concurso. Casa de la Cultura Colonia Carolla, Hotel Casa del Friuli en Colonia Carolla, Biblioteca Popular Sarmiento de Jesús María.